Álvaro, magnífico lugar el que me estás mostrando. Si quieres, comenzamos por esta excepcional reja que tenemos ante nosotros. Claro, bueno, primero que nada, esta reja nos abre a un espacio que no existía en la ciudad, estaba cerrado. Y esta reja es un diseño del pintor Francisco Toledo, que él hizo especialmente para este callejón de San Pablo. Ese era un callejón, ¿no? Pero que en un tiempo se clausuró. En muchos años atrás, del siglo XVIII, existió. Es el atrio de, de la iglesia, de la iglesia de San Pablo. De San Pablo, que después pues se olvidó, se cerró, se volvió un estacionamiento, varias cosas, ¿no? Desde el ejército estuvo aquí en algún momento, estacionamiento, hotel. En los años recientes esto era un estacionamiento, realmente no había un recuerdo en la ciudad de este callejón o de esta calle. Sí. Entonces, con esta recuperación de este espacio, que realmente fue una recuperación muy importante para la ciudad, en un lugar céntrico, digamos, estamos a dos pasos del Zócalo, y crear este callejón público, claro, en el que pues la gente ahora puede disfrutar que, las tardes oaxaqueñas. Abre la puerta, ¿sí?, a este magnífico espacio, habiendo recuperado lo que era el callejón. Tenemos la fundación original de los padres predicadores, sí, la iglesia de San Pablo, la capilla del Rosario, que por tiempo también estuvo dedicado a otras cuestiones y semisepultado, ¿no? Sí, realmente estuvo sepultado, olvidado, y no existía ya la memoria, digamos, reciente de la iglesia, por ejemplo. Ajá. Esta iglesia estaba dedicada básicamente a la población indígena del siglo XVI, sí, ¿no? Mira, vamos a abrir esta reja. Magnífico, que es un trabajo de herrería del maestro Toledo, aparte, sí, de la herrería está. Y el herrero herrero es un gran herrero. Ajá. Y bueno, también evoca pues esta capacidad de, claro, de los siglos XVI, XVII. Y como te decía, pues nos abre espacio a un lugar que es un conjunto de arte figurativo, decorativo, un entorno arquitectónico maravilloso, recuperado el estilo pues del siglo XVI, de la, uh-huh, del convento original, sus arcos, la capilla que vamos a ver ahora, que ahora convive con estas cuestiones modernas, respetando muchísimo la armonía, ¿no? Exacto. Con el resto, sí, que se han vuelto muy funcionales para exposiciones, sí, sí, de, sí, todo tipo, ¿no? De todo tipo. De hecho, aquí es la sede de la Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca, y en estas galerías pues se exhiben distintos aspectos de lo que apoya la Fundación. Todo en las ciudades es cambiante, incluso sus espacios reservados para invocar lo divino y lo eterno. Pero el mismo destino que siguió la antigua iglesia de San Pablo, ¿qué de esperar que otros espacios no se arrojen al olvido, sino que sean transformados en centros vibrantes del arte y la cultura que den nueva vida a este nuevo México? Mira la capilla, qué buena portada en estilo neoclásico, plateresco, digamos. Sí. Una cosa muy particular con el verde de la cantera. La cantera típica, la cantera de la Antequera, verde, ¿no? Que finalmente es mucho más reciente. Ajá. Pero aquí se conjuga también la técnica constructiva del siglo XVI. Hay que decir que en el siglo XVI se construye este convento, que en sus inicios se llamó el convento de Santo Domingo. Uh-huh. Después se le conoció como San Pablo de los indígenas, un poco por la cuestión de San Pablo, el patrón de los gentiles. ¿Sí? ¿No? Pero aquí sí se conviven las técnicas arquitectónicas del siglo XVI y después del temblor que hubo, en el que realmente el convento quedó destruido, se vuelve a construir el convento. Y había que llevar a Santo Domingo. Cuando ya se estaba, ya estaba construyéndose Santo, sí, Domingo de Guzmán, que es el grandote, sí, 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 que está en la otra, o sea, parte. De... Es una de las partes donde arranca la historia de Oaxaca, ¿no? Sí. Sí, en efecto, es lamentable que un espacio así de importante históricamente haya quedado pues bajo la piqueta del tiempo, incluso porque estaba en gran parte ya destruido. Pero aquí en San Pablo comenzaron los dominicos. Álvaro, ante nosotros la Capilla del Rosario, que además es una parte de una de las devociones centrales de la Orden de los Predicadores, ¿no?
sí. El rezo del Santo Rosario. Esta capilla fue de las que también se descubrieron. Uh-huh. Con respeto por lo que veo, no sé de qué tiempo sean las pinturas con los vestigios vemos aquí. El siglo XVII debe ser. Siglo XVII. Siglo XVII. Sí. ¿Sí? ¿Y el retablo era originalmente de la capilla o es no, prestado? No, este es un retablo de otra capilla fuera de la ciudad. No existía, aquí no hay una recuperación de algún retablo que existiera aquí, pero se pensó poner un retablo que pudiera tener una alusión con la época en la que la capilla Cierto. Existió. Existió y en funciones. En funciones. Claro. Aquí es bien interesante este espacio porque podemos ver el retablo, podemos ver este vitral, que ese vitral es un vitral también diseñado por Francisco Toledo en un taller de vidrio que hace con artesanos de Oaxaca. Y por otro lado, tenemos este muro en el que nosotros exhibimos, normalmente tenemos exhibiciones, exposiciones temporales con obra reciente, ¿no? De pintores oaxaqueños, de pintores oaxaqueños. En este caso son algunos grabados de que se generaron a partir de una exposición sobre el grabado que hicimos, ¿no? Qué buena iniciativa la Fundación Harpe Lu ha tenido de recuperar estos muros, de recuperar estos templetes, estos altares, estas paredes, ¿no? Que imagínate tú, si tuvieran la habilidad de hablar lo que nos contarían de la historia. Esto es para el pueblo, esto es para toda la sociedad que quiera venir aquí a meterse en este embudo del tiempo y a disfrutar en la plenitud la ciudad de Oaxaca aquí en el centro. Ya me hablarás, me decías antes de la exposición esta que tienes allí, que no es permanente. Ajá. Y de las cuestiones, hay textiles, sí. Hay pintura, ya me mostraste el grabado. Aquí, aquí como parte de este conjunto está el Museo Textil de Oaxaca, ajá. Que ese también es... Ah, es el Museo Textil. En una esquina del otro lado está el Museo Textil de Oaxaca, que se une al claustro, y es también una de las vocaciones de la Fundación, apoyar la creación artesanal, y hay una parte del textil muy importante en un acervo de textil muy importante y de reconocer el trabajo textil de Oaxaca, sobre todo. Y esta biblioteca que tenemos acá, aquí es una muestra muy clara dentro del claustro de la convivencia de la cuestión moderna utilitaria con el viejo claustro. ¿Sí? Aparte, me parece una idea magnífica, ¿no? En lugar de clausurar como si se hubiera sentido una parte, se añade, ¿no? Sí, se añade perfectamente. Sí, la intención del arquitecto fue generar la transparencia para que conviva la parte moderna con la arcada, ¿no? De todo el claustro, en el que se puede apreciar desde acá, y utilizar este espacio, que estaba realmente ya no se podría utilizar, en lo que es ahora la Biblioteca Juan de Córdoba, que finalmente hace un ciclo, círculo, la historia, y es un poco esta recuperación, volviendo al tema y siendo consistentes con los objetivos de la Fundación. Es decir, bueno, esta biblioteca se dedica sobre todo a la difusión y el conocimiento de las lenguas. Ah. ¿No? Aprovecharon cada espacio. Si se trataba de una biblioteca, eligieron el mejor lugar. Si encontraron vestigios del antiguo convento, los muestran, están a la vista. Si hay retazos del antiguo huerto, pues hacen un jardín para que ahí puedas leer, puedas tomarte un café. No hay espacio que no esté aprovechado. Álvaro, finalmente, y por eso casi te susurro, estamos en la biblioteca. Aquí sí. Vemos pues, los anaqueles que contienen los volúmenes, no solo de antes, también de ahora, ¿no? Porque sí, es una biblioteca que está en funciones. Sí, claro. Sí, claro. Es una biblioteca útil para... Ajá.
no sé, para la divulgación hoy en día. Sí. Esta es pública, ¿verdad? Sí. Esta biblioteca está abierta al público. Sí. Es una biblioteca de investigación y está dedicada sobre todo a la investigación en las comunidades indígenas. Tiene un programa muy importante que colabora, digamos, en el tema de la restauración, como ya te he dicho, pero también en la valoración de las comunidades indígenas, las lenguas y todas sus tradiciones, costumbres. Tenemos varios programas, incluso también, por ejemplo, de apoyo en traducción para los sistemas jurídicos, en los sistemas penales, etcétera. Ese tipo de servicios los da la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Y, por supuesto, que también es un lugar que recibe investigadores de todo el mundo para conocer más sobre las culturas. Indagar en la historia, la cultura de Oaxaca. Las culturas oaxaqueñas. Es un lugar inmejorable para hacerlo, ¿no? Contactos con universidades y otras bibliotecas, imagino. Sí, también. Y, bueno, tiene un acervo muy importante, sobre todo en el tema de lenguas indígenas y toda la parte de indígena, ¿no? La intención es generar también un diálogo multicultural e interdisciplinario o multidisciplinario que también está dirigido hacia los jóvenes. Porque finalmente también es importante que hay muchos jóvenes, por ejemplo, hay un programa y una campaña que se llama Todas se llaman lenguas para valorar la lengua originaria. Y que esa lengua originaria también se utilice con las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en las nuevas formas de comunicación, etc. Entonces, es una biblioteca que tiene aspectos de memoria histórica, investigaciones muy profundas históricas, pero también está en contacto con todos los desarrollos sociales de la comunicación, de la globalización, etc. Fíjate, nada más, es un ámbito y un espacio para el Nuevo México. Sí. Teniendo esta riquísima y antiquísima tradición, sí, tiene un anclaje, tiene algo que ver con el México de hoy. Sí, claro. Y gente que está capacitándose pues para el México de mañana, sí, ¿no? Sí, claro. Y gente de las comunidades de Oaxaca que pueden tener una proyección en el futuro muy grande. Un emplazamiento con esta pesadísima carga histórica, pero orientado hacia el Nuevo México. Claro. Álvaro, qué gusto y qué agradecido estoy contigo. No, al contrario. Verdaderamente ha sido un paseo excepcional por este magnífico centro. Con mucho gusto. Y da verdaderamente placer constatar de estos esfuerzos que hace la Fundación para tener a los oaxaqueños en contacto con la cultura, con su pasado, con su presente, pero sobre todo capacitándolos y orientándolos para su futuro, no es una cosa estática. Pues muchas gracias y siempre son bienvenidos. Muy agradecido, Álvaro. Gracias a ti.